Estamos ahora en la finca de Olio Almanzora y José, ¿nos puedes hablar un poco del entorno, el clima y el aceite un poco único ese aceite? El clima, ya estáis viendo, esto es un clima dulce, valga la expresión, valga la expresión para hacer el comparativo con el dulce de la finca. Es un clima mediterráneo donde la temperatura es evidentemente una temperatura muy equilibrada, muy agradable, pero sí tenemos unos cambios excesivos o bruscos para el ser humano de la temperatura del día a la noche. Y a la aceituna le viene muy bien. Aquí estamos a una altitud de 120 metros exactamente del nivel del mar. El mar lo tenemos justamente detrás de esa montaña, pero a 4 kilómetros, o sea que está ahí mismo, ¿no? Recibimos la brisa marina, o sea, esta brisa que tenemos aquí ahora mismo es brisa marina, ¿no? Claro. Nosotros para la calidad la iniciamos con el control en la finca. La finca, como ya he dicho antes, la tenemos en súper intensivo y con un sistema de fertirrigación totalmente informatizado. Lo cual conseguimos que los frutos tengan la cantidad justa, tanto de nutrientes como de agua, es decir, que no tengan ni en exceso ni en defecto. Correcto, correcto, familiar, una empresa familiar. Yo desde que me reconozco, recuerdo a mi abuelo cogiendo aceitunas por el sistema tradicional que había antes de ordeño, y bueno, las hacían con los medios que tenían, no sacaban la calidad de hoy, y me he criado prácticamente después con mis padres, hasta que llegó un día hace muy poquito años, que unos 10 o 12 años, que empecé a tener curiosidad por el tema de la aceituna, del aceite. Yo empecé con buscando la calidad y la calidad y la calidad, pero el amor y la pasión por el aceite viene desde lo que yo recuerdo, desde mi abuelo. Es una fusión de lo tradicional y luego ya con la modernización. Adelante a la bodega. A la bodega, vamos. Vamos a hablar de controles de calidad. Pero nuestra bodega, como estáis viendo aquí, está totalmente equipada, climatizada, aislada e inertizada. Aparte de ese control, nosotros cuando recolectamos el aceite, lo primero que hacemos es una analítica en un laboratorio externo, tanto físico-química como sensorial. Y luego esa analítica la vamos repitiendo cada 3 o 6 meses, según vemos. Envasado lo hacemos sobre pedido. Aquí si estáis viendo lo que tenemos es muy poquito y lo hacemos sobre pedido para que el aceite esté totalmente en su ambiente, esté a una temperatura constante y no tenga ningún sufrimiento. Yo la verdad es que estoy muy orgulloso de la arbequina que conseguimos. No he probado ninguna arbequina de este nivel nunca. Wow. Nunca jamás. Y no solamente me refiero a España, sino en varios países. Tiene unos aromas inmejorables. Es una maravilla. Muy fresco. Muy fresco, muy verde. Muy verde. Y luego en boca es una maravilla. No te pica mucho, no te amarga casi nada. Con lo cual tiene un tomar muy, muy agradable. Pero bueno, ¿no? Por un aceite que muchísimas gracias. Mucha calidad. Es un auténtico zumo de aceituna, sin más. Bueno.